hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, soy Fernando Palomo, al lado mío, como siempre, en cada una de las transmisiones de EA Sports, Mario Alberto Kempes, les estaremos llevando un partidazo, atento, que esto es para ponernos las pilas de verdad. Ojalá que este partido esté a la altura de los nombres de los equipos. Este es el equipo titular de la Juventus. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que... ¡Neymar! La pelota es absorbida por el portero. Mira el Pjanic. Marquicio. Entra en zona de peligro. Viene en el mano a mano. ¡Buen disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. El Pipa Higuaín se acerca a zona de ataque. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se le ha escapado la chimbomba. Y después de la entrada, la pelota lateral. Con la pelota Sergio Busquets. Lionel Messi. Luisito Suárez. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí tiene el empate. El árbitro señala un tiro de esquina. Tiro de esquina desperdiciado. El Pipa Higuaín. Luisito Suárez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí está la pelota de cualquiera. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Y la pelota se va al tiro de esquina. Todo termina en un saque de meta. Mario Mandzukic. Pelota de Dani Alves. Se la están prestando entre todos. Estaban juntándose ya en el tiki-taka, y le rompieron la cadena. Messi. Iniesta. Lionel Messi. Messi. Iniesta. Esa es como toca la pelota. Se acerca y crea peligro. Marquicio. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! ¡Grosso! Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocado. No la podía parar nada.
Y por ahora la pizarra 2-0. Luisito Suárez. Messi. Entra el jugador y quizá tenga una. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Con la pelota Sergio Busquets. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Marquicio. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Iván Rakitic. Marito, ¿le podemos decir al árbitro que arranque el partido? ¿Para qué? Digo, de nuevo, que lo comience. Sí, ya lo sé, ¿para qué? Quiero escuchar el himno de la Juve. Bueno, se lo decimos. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Gerard Piqué. Con la pelota Sergio Busquets. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Messi. Marquicio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La tiene y está. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Qué bien cómo se juntan. Luisito Suárez. Iván Rakitic. Neymar. Entra en zona de peligro. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. El Pipe Higuaín. A ver si exprimen al máximo este córner. Le faltó muchísimo para hacer daño. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Fernando, yo... Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Eso es falta, no hay duda. Marquicio. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Luisito Suárez. Ha conseguido muy bien ese balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Otra vez la pelota en juego. Parece que están todos apurados, todos quieren ganar. Iniesta. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Con la pelota Sergio Busquets. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? ¡Mire, le pega bien! Hasta parece fácil con un arquero así. Es una gran intercepción de pelota. Lionel Messi.
Pjanic. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Gerard Piqué. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota, que no quema. Iniesta. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahora Jordi Alba. Messi. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí lo deja atrás. Se acerca zona de ataque. Luis Suárez. Está para pegarle. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Umtiti. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Se ha quedado muy bien con la pelota. Mario Mandzukic. Transporta la tremenda oportunidad y la va a clavar. Va con el zapatazo. Y está. No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. ¡Epa! ¡Esta es buena! Marquicio. Le pega. Y el arquero que se queda con la pelota. Menos mal, lleva siendo hora. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Bien, la trabajaron bien. De cabeza, hasta parece fácil con un arquero así. Se preparan para el tiro de esquina. Están los grandotes en el área. Ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido.
alma, duele el corazón, solo quería poder vivir mejor. Dueño el alma, duele el corazón, de no saber es el mayor dolor. Dueño el alma, duele el corazón, si no sé lo que quiere ese señor. Pero cuando a mí me digan que me tengo de cacha, haré todo lo contrario, ya verán. All the dreamers out there with your head in the clouds, don't have no fear. All the lovers out there with your heart on your sleeve, make this your year. Take a chance to hold the ledge, don't listen to the doubts that are in your head. And change your world, yeah, I say change your world. Change mind at the same time. Get on up off the bench when it's game time. And crush life like a grape when you make. If you ain't got no motivation, you can take mine. Cause it's easy to see if you ain't blind. That there ain't no mountain high enough you can't climb. And if a purpose to your life is what you can't find, then go and help somebody else get on the grind. You gotta give a little just to get a little. Get off the sideline, get up in the middle. It'll change your world. Yeah, it'll change your world. El alma duele el corazón, de no saber es el mayor dolor. Duele el alma, duele el corazón, si no sé lo que quiere ese señor. Pero cuando a mí me digan que me debo de callar, haré todo lo contrario, ya verán. Duele el alma, duele el corazón, solo quería poder vivir mejor. Duele el alma, duele el corazón, de no saber es el mayor dolor. Duele el alma, duele el corazón, si no sé lo que quiere ese señor. Pues dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o en... Con la pelota en Lava. No consigue robar el balón y será lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. ¿Qué dirá? La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Lewandowski, Arturito Vidal, frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Diego. Frank Ribery. Y la devolución a su compañero. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Bien interceptado. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Solo queda el arquero. Le quiere pegar. Ha estado formidable el arquero. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. ¿Va el disparo al arco? Vidal ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Con la pelota Lava. Arjen Robben. La chimbomba que cambia de dueño. Mario Mandzukic. Se acerca y crea peligro. El Pepito Higuaín. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. De nuevo se apoya en su compañero. Va el disparo. Fuera de juego, bien señalado.
Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Aquí tiene apoyo. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Frank Ribery. Para él en la número 5. Mario Mandzukic. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Eso es, así como se mueve. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Vidal. Frank Ribery. Thomas Müller. ¡Epa! ¡Esta es buena! Chiellini. Mario Mandzukic. No lo deja pasar, se queda con la pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Entra en zona de peligro. Esa pelota que se va. Lateral. Marquicio. Sami Khedira. Oh, el disparo. Zapatazo. Le sacan el balón y se escapa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. ¡Vidal! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! El arquero se queda con ella. Mario Mandzukic. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Este portero que lo hace ver todo fácil. Thomas Müller. Se ha equivocado en el traslado. Pierde el control del balón. Robert Lewandowski. Khedira. Y el traslado que queda en un rival. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Thomas Müller. Bien parado, enorme anticipación. Higuaín. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Con esto rompe el empate, se viene. ¡Gol! ¡Gol! Están ahora logrando la ventaja mínima, es cierto, pero ventaja al final que sería suficiente para que se alcen con el título esta tarde. Y yo creo que bien merecido por el trabajo realizado y por lo que han demostrado hoy en la cancha. Arranca nuevamente el partido, 1-0. David Alaba. Un servicio sutil con el guante en el botín. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Se acerca zona de ataque. La pelota que queda en la defensa. Penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal.
Lozano marca de penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó un 50 de que patea. Y la pizarra por ahora 1-1. Mario Mandzukic, el central que dice que... El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Higuaín. Mario Mandzukic. Aquí puede haber una oportunidad. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Robert Lewandowski. Le saca la pelota que sigue libre. Higuaín. Le faltó muchísimo para hacer daño. Alexandro. Mario Mandzukic. ¿Cómo se pasa la pelota? Quiere apoyo con un compañero. Ha llegado bien a cargar para quedarse con la pelota. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Ahí está y se adelantan. ¡Gol de Mario Mandzukic! En un partido que pintaba equilibrado en el arranque, ha pasado a ser dominado por uno que ahora lo festeja y muy merecido. Bueno, sí, más que merecido, porque fue el que más se animó, el que más lo buscó y lo ha conseguido. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Arturito Vidal. Robert Lewandowski. Frank Ribery. Se acerca y crea peligro. Ha conseguido muy bien ese balón. El jugador recibe apoyo. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Arturito Vidal. Pelota con ventaja al compañero. Es una gran intercepción de pelota. Vidal. Arturito Vidal. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Vidal. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Alguien robe! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Momento de replantearse la situación. Ahora el resultado igualado. El título se les está escapando y ya sentían que levantaban la copa. Ese es el gran problema de muchos equipos que empiezan a festejar antes de ganar el partido. A este se le puede complicar el título, ¿eh? El partido que se empata, ¿habrá ahora definición? ¿Se atreverá alguien a desatar este nudo?
en la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Javi Martínez. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Pelota de Dani Alves. Entra el jugador y quizá tenga una. Se juntan todos en un lado. ¡Buen disparo! Javi Martínez. Vidal. ¿Cómo mueven ese balón? Es que hasta geometría hay en el fútbol. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la... para romper el empate se viene. ¡Gol! Es el momento cuando sabemos de qué están hechos los equipos, los verdaderos campeones empiezan a reaccionar a partir de momentos como este. Sí, esperemos que la reacción venga principalmente del banco, por el entrenador, para que haga unos cambios, a ver si modifica un poquito el esquema. Qué calidad para pegarle, ¿eh? La colocó y a festejar. ...3-2 por el momento, y todavía me parece que veremos más. Higuaín. Ahí está la pelota regresando. Empiecen a grabar, señores, este es una orquesta. Muy bueno el robo de la pelota. Sami Khedira transporta la pelota a zona de ataque. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Arturito Vidal. Balón de Jerome Boateng. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Thiago. Robert Lewandowski. Arturito Vidal. Pelota que regresa al compañero. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Queda cada vez menos, Mario. Son todos los que tienen que convertir. Cada vez lo veo más difícil, Fernando. Si no pueden igualar el partido, menos ganarlo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Entra en zona de peligro. El disparo. Este portero que lo hace ver todo fácil. Muy buena devolución. El corte defensivo y sale con la chimbomba. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Arjen Robben. Ahí está la pelota de cualquiera. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Buen balón profundo. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Arjen Robben. Ahí está. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Ahí está y se adelantan. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Arjen Robben!
dove andiamo che c'è un traffico da pazzi. Resta in costume sulla sabbia calda a piedi scalzi. Le solite vecchiette maledicono i ragazzi che col pallone per giocare non trovano spazi. Gli ombrelloni giù da noi sono condomini. Ci trovi parentele assurde con nuovi cugini. Fai pranzo e cena con una pizza di maccheroni. Leggende narrano che dopo se fai il bagno muori. C'è il venditore ambulante come CD. E chi ne parla male poi passa l'estate qui. È così strano che il turismo non esploda quando in altri posti anche un traghetto sulla ghetto va di moda. Guardo le stelle in cielo e se qualcuno brilla penserò che pure in cielo sei riuscita a mettere una firma. Vero, non siamo perfetti, abbiamo migliaia di difetti. Colonizzati ma cresciuti cagatissimo. Vorrei svegliarmi presto la mattina, correre insieme e non sentirmi stanco. Vivere spensierati come prima, il tempo vola in queste notti in bianco. Sto bene, sto bene così. Quanti difetti che c'è terra mia, sto bene così. Portami a Catania, oppure portami a Palermo, andiamo Ballarò. Mi piace Lecce, fuori de Capule, Densol. A Bari chi non si diverte, in Ultramol. Reggio Calabria, in lungomare, a faccia sullo stretto. La gente è positiva e porta il mare dentro. Così bella quest'Italia, non la cambierei per niente. Te ne accorgi quando guardi dentro gli occhi della gente. Amo il Cilento e poi d'estate si va a Palinuro. Vita selvaggia come ad agosto in Sardegna. Ma ci divertiremmo pure a Barcaduro, perché non importa il posto, ma una comitiva degna. A Pescara, Rossicini e parti. Senza mai addormentarci, tra gli insulti di quartiere, le leggende di provincia. Noi cresciamo dove un sogno finisce appena incomincia. Vorrei svegliarmi presto la mattina, correre insieme e non sentirmi stanco. Vivere spensierati come prima, il tempo vola in queste notti in bianco. Sto bene così. Quanti difetti che c'è terra mia, sto bene così. Y nos metemos ya con el partido, arranque el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Se acerca y crea peligro. Iniesta. Fred Ribery. Vidal. Se acerca zona de ataque. Está para pegarle. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Es una gran intercepción de pelota. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Neymar lleva la pelota a zona de peligro. Está y le pega. Hay seguridad con los tres palos. El arquero se queda con ella. Se juega el fútbol con las manos ahora. Ahora Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Iniesta. Luisito Suárez.
Suárez. Siga jugando, dice el árbitro. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Penal! No hay duda alguna. El árbitro no lo duda. ¡Es penal! Ya marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pitó bien. Lo pitó bien. Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Enorme ha volado el arquero en un para romper el empate. Se viene. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Entra el jugador y quizá tenga una. Le va a pegar y le sale un chancletazo. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Y ahora en el campo, Mario, se viene la asimilación del resultado. La ventaja los tiene cerca del título. No hay que dejarse llevar por el entusiasmo del público. Hay que conservar esta diferencia. El partido.
wanna show you the new me. Show you I'm still here. We'll be right back.